Okay, everyone, can you hear me? ¿Me pueden yes, escuchar? Good evening. Yes. Okay, good evening, everyone. How are you doing? Fine. Good evening. Good evening. Okay, that's great. How are you doing, everyone? Alison, how are you doing? Fine. You're fine. That's great. Okay, perfect. A Alison se le escucha como un eco. No sé si sería bueno decirlo. Yeah, she just muted her microphone. Okay, Cecilia, how are you doing today? Well, fine. You're doing well? Okay, that's great. Rene, how are you doing? Fine. Okay, you're fine. All right. What about Carlos? How are you doing? Very well. Oh, okay, very well. All right, great. Janet, how are you doing? Hi. Okay, how are you doing, Janet? Well, I have finished my day in my house. Oh, okay, I see. I come back. Oh, your homework. Okay, great. Okay, let's see who else is here. Just you. Okay, so did you finish section one? Did everyone finish section one? Okay, perfect. All right, because today we're gonna begin talking about section two. Okay? Oh, Dulce Calderon. Okay, so she's new. Okay, nice to meet you, Dulce. It's good to have you here. Let's see who else we have here. Hi. Okay. Hi, Dulce. Nice to meet you. It's good to have you here in our classes. Okay. Es bueno tenerte aquí en nuestras clases. Thanks. No escucho muy bien. Escucho algo entrecortado, pero estoy bien. Ah, ¿en serio? Creo que la conexión está un poco mala. ¿Alguien más escucha entrecortado o todos escuchan bien? I listen very good. Oh, okay. Entonces, todos los demás escuchan bien, okay. Entonces, sí, creo que la conexión está un poco baja hoy, no sé por qué. Pero esperemos que se arregle. Okay. Dulce, ¿ya terminaste la sección 1 de la plataforma? No. No, ok, no te preocupes. ¿Pero ya tienes acceso a la plataforma? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, no hay problema. Sí, entonces, pues, trata de terminar la sección 1 porque esta semana empezaremos con la sección 2 y probablemente empecemos con la sección 3. Porque okay. Estos son, vamos a ir muy rápido, la verdad, estas lecciones. Ok. Ok, perfecto. Y de nuevo, pues, bienvenida, Dulce. Thanks. Okay. Roxana. Good evening, Roxana. How are you doing? Hi. Hi. Okay. How are you doing, Roxana? I'm fine. And you? Yeah, I'm doing well. Yes, fine. just a little bit tired. Already want to go to bed, but we still have to do this lesson. I'm very good. Yes. Okay, perfect. So then we have Nelson. Okay, how are you doing, Nelson? Nelson, how are you doing? Are you doing well, Nelson? Hello. Hello. How are you doing, Nelson? I'm fine. You're fine. Okay, perfect. So, are you able to hear me clearly? Can you hear me good well? Evening. Okay, good evening, Katya. Okay, how are you doing today? I'm very tired. Oh, okay. I have a
some much. Yeah, you have so much to do, a lot of work. Okay, perfect. That's great. Because I finished the month. Is I have a report. Yeah, you have a report to do, right? Yeah, very complicated. Right, exactly. Yes, but don't worry. This time will be a little bit of time to relax a little bit, have a little fun while learning English. So, yeah, let's have some fun while learning English. That's what we should do. Teacher. Yes, Janet? Can you repeat your sentence, please? Which sentence? The question, how are you? How are you doing? Less? How are you doing today? Okay. Es que cuando la dice la oración, se escucha como que me pregunta que qué estoy haciendo. Ah, no, that's what are you doing. Okay. Yes. Esa sería how are you doing. Okay. How are you doing? How. So, how, como. Okay. How. Yeah, what are you doing? That's qué haces. Okay. Okay, so that's the difference. How is como and what is que? Okay. Okay, so that's the difference. How are you doing? Okay, so perfect. So we have 14 people now, so that's great. Oh, Brenda, how are you doing today? Let's see who else we have here. We have Brenda. Let's see. Janet, Noria. Okay, Noria. Noria, how are you doing today? Hi. Hi, are you doing well? My day is very bad. I'm sick. Oh no, poor you, Noria. I'm so sorry. My voice. Your voice, yes? Your voice? It's very bad. It's very bad. Okay. Okay. Don't worry though. So if you have trouble speaking, you can just type on the chat. Okay. Puedes solamente escribir. Si te cuesta hablar, no te preocupes. Puedes escribir cualquier pregunta. Okay. Perfecto. Okay. Ánimos. Okay, Noria. Tú puedes. Okay. Después de esto, te irás a dormir a descansar. Yes. Te felicito por estar en esta clase a pesar de que estás enferma. Muy bien. Thank you. Okay, and oh wow, Maria Martinez, so a new person. Okay, hi Maria, nice to meet you. How are you doing today? And we also have Brenda. How are you doing, Brenda? Hi. Hi, how are you doing, Brenda? Are you doing well? No mucho. Not much, okay, not much. I am sick. Yes, you're sick. Yes, I'm so sorry, Brenda. But thank you very much for participating how in this class. How do you say, soy una persona muy alérgica? I'm a very, very allergic person. Allergic person. Yes. Okay, so I'm a very allergic, allergic person. Yes, exactly. So I just type it on the chat box. Okay, so I'm a very allergic person. Thank you. Okay, I'm so sorry to hear that, Brenda, but muchas gracias por estar aquí en esta clase a pesar de estar enferma. Te felicito, okay? You are doing great. Toda la semana pasada estuve también menos el jueves, pero me costaba hablar. Sí, me imagino, sí. Sí, igual te cuesta hablar un poco, igual puedes solamente, solo escribir, okay? Okay. Ok, perfecto. Y al parecer Nelson tiene problemas con el audio. ¿Todos se escuchan bien? Yes. Ok, perfect. Everyone hears well. Ok, that's great. That's good. Yes. So we have 14 people. Ok. Oh, Yanira Merino. Ok. How are you doing? Tiene micrófono apagado. Right. Oh, okay. Ok. Hello, Yanira. How are you doing today? ¿Cómo estás? Muy bien. Oh, very good. Okay, very well. That's great. Good job. Okay. So, are you ready to learn English? Everyone is ready to learn English?
Yes. Okay, perfect. Great. Yes. That's good. That's the attitude. Great. All right. So let's see who else. Okay, I think that will be it for today. I don't think anybody else is going to join. So let's begin learning English. Okay. So I'm going to share the screen now for the PPT. Okay. So as everyone knows, we are going to start section two, right? So okay. Here we're going to learn many different things. Section two is the names of this section is, does it have a view? Okay. Does it have a view? Básicamente esta pregunta se hace cuando uno está en un lugar con una vista hermosa y pregunta si se tiene una buena vista o algo así. Okay. Does it have a view? Literalmente no le va a encontrar sentido a la oración porque eso significa tiene una vista, pero en español se traduciría como tiene una vista hermosa o se puede ver un paisaje hermoso desde la ventana. Eso significa, ¿ok? Pero no es algo literal en español. Es algo que deben aprender, pues, según uno va aprendiendo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varias, varios objetivos para esta sección. ¿Quién me ayuda a leerlos? Hi. Okay, Janet. What's the first one? Learning objectives. In a section two, you will be able to in la able to. In a section yeah. Dos, serán capaces de learn vocabulary for talking about place in a house and apartment. Aprender vocabulario para hablar sobre las partes de las casas y los apartamentos. Mm-hmm. Okay, perfect. Respond to yes, no question in the simple present and practice and conversation about an apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. Responder. Okay. Just that, yeah. Thank you very much. Okay. Muchas gracias, Janet. Okay. So actually these two objectives are the ones that we are gonna discuss today. Okay, so we have five objectives, right? So we have this one, we have this one. These two are the ones that we are gonna discuss today. The others will be for another lesson. Okay, so someone else, can you summarize like what we are gonna learn today? Okay. ¿Quién puede resumir lo que vamos a aprender? We learn vocabulary or okay, what kind of vocabulary? Place in house. For example, the rooms, the bedroom, the kitchen. Mm-hmm. Okay, perfect. Great job. Wow, great job. You studied a lot, Brenda. Okay, great job. That was great. Thank you. That's the right answer. Perfect. What about the second objective? What are you going to learn? El segundo, ¿qué van a aprender? Who can explain it? Roxana, what are we going to learn in the second objective? I don't know. Okay, so who knows? Don't worry. Who knows? Who wants to help her? Okay? Sure. Learn and respond to yes or no question in simple present. Okay. What's a yes no question? Like yes no question. Does do. Okay. So can you give me an example? Does it have a view? Does it have a view? Okay. Y qué es does it have a view? It's a simple question. Simple question. Okay. But what does this mean? Like, what is the actual translation of this? ¿Cuál significado de esta pregunta? ¿Tiene alguna bonita vista? Exacto. Sí, tiene una bonita vista. Sí. Usa un apartamento, una casa cuando vas a comprarla. Describe the place. Okay. Describe the place. Sí. Cuando están describiendo las casas o los apartamentos y quieres saber si tiene las características que tú quieres. Y preguntas, does he have a view? ¿Tiene una buena vista? Okay. Oh, and Elizabeth, welcome. Okay, how are you doing today? Hi.
fine. You're fine. Okay, that's great. Perfect. So let's see. I'm gonna just mute everyone so that we can listen very well. Okay. So if you want to speak, you can just unmute yourself. Okay. Perfect. So first, we're gonna learn about places in houses and apartments, and then we're gonna learn how to respond to yes no questions in simple present. All right? Okay. So just like that. Okay. So let's move on. Okay. So first, we have a house and apartments vocabulary. Okay. So then we first have the house. Okay. We have this one, the house, right? So who can tell me what parts does the house have? ¿Qué partes tiene la casa? ¿Qué habitaciones? What rooms? Living room. Living room. Bedroom. Okay. Living room. Kitchen. Dining room. Garage. Dining room. Bathroom. Jar. Bedroom. Kitchen. In the bedroom. Kitchen, laundry room, the hall, garage. Okay, perfect. Yes, that was really good. Great job. That's great, everyone. So those are the parts that a house have. So a house is very big. Okay, una casa es muy grande y puede tener muchas plantas, muchos lugares, muchos cuartos, a lot of rooms, okay? But then we have the apartment, okay? What about the apartment? Is it small or is it bigger than the house? It's small. It's smaller than the house, exactly. So this one is small. What rooms can you find in an apartment? One bedroom. Okay, perfect. It has a dining room. Okay. It has a dining room. Dining room, exactly. Living room. Elevator. An elevator. Kitchen. Okay. Kitchen. And also the most important, lobby. Oh, the lobby. Okay, great. Yeah. Bathroom. Yeah, that's great. The bathroom, exactly. Okay. The bathroom. Bathroom again. Yeah. Yeah, that's really good. So as you can see, it's a very small place. Right? Very small. Who here lives in an apartment? ¿Quién vive en un apartamento? No one, right? Yeah. Most people live in a house, which I believe is better. Yes. Las casas son mejores. Yes. I don't like apartments. Yes. That's me. Yes, okay, perfect. Yeah, so house is much better. They are much bigger, they're more comfortable, and they're cheaper. Okay, apartments. Yeah. Especially in San Salvador, these things are like very small and very expensive. So they are not worth it. No vale la pena. Okay? Solo es para personas que quieren como show off. Sería en inglés, sería en español. ¿Alguien sabe qué es show off? ¿Como creerse la gran cosa? Como... Para picárselo. En español. Para picárselo, sí, en español, en salvadoreño sería para picársela. Sí. Creérsela. Exacto, sí. Se cree en la gran cosa y todo eso, ¿no? Ok, they like showing off. Okay, most people that live in apartment. Show off. ¿Cómo se escribe? Yeah, I'm gonna type it right now. Okay. Yeah, sí. These people spell like it. To show off. Okay, so just a second. These people like to show off. The show off would be se la pican. Like to show off. Se creen la gran cosa. Okay. Things like that. That's to show off. Show off. Okay. I don't remember the word in Spanish right now, but basically it's that. Cuando se la pica a alguien o se creen la gran cosa. That's to show off. Okay, so that's perfect. So then we have, let's see. Oh, so we were talking about apartments. So apartments are not good. I don't like apartments. I prefer houses. So houses, if you live in a house, you're amazing. Yeah. Okay, yeah. Perfect. Yes, houses are much better. Okay, so this is the vocabulary. Very easy, right? Muy fácil. ¿Alguna pregunta? No.
No. No, está muy fácil. No, okay, perfect. Okay. So let's start with some questions about it. Let's make this more fun for me. Okay. I would like for you to describe your home. Okay. So for this, you have to answer what rooms are in your house, what rooms are in houses in your country, and what rooms are in apartments in your country. Okay. So does everybody understand the question? ¿Todos entienden las preguntas? Yeah. Yes. Okay. La primera es qué habitaciones hay en tu casa, qué habitaciones hay en las casas, por lo general en tu país, y qué habitaciones hay en los apartamentos. Okay. Though here in El Salvador, probably apartments don't have many rooms. Just bathroom, bedroom, and that's it. Yeah, they don't have very many rooms. Okay. So for this, just one we're going to go for the breakout rooms, okay? Because we have a lot of people, and it will be a mess if we do it all together. So I'm going to pair you up with someone else, and you're going to practice together, okay? Okay. Okay, okay, perfect. So we are going to practice. Okay. So just a second. Okay, so I'm going to send you to the breakout rooms, and yeah, you're going to practice. Let's see, in two rooms. Okay, perfect. So 10 rooms. Okay, I'm gonna assign you to 9 rooms. So it's gonna be 2 to 3 people in a room. All right, because we don't have even people. Right. Okay, so just practice these questions. All right, what rooms are in your house, what rooms are in the houses in your country, and what rooms are in the apartment in your country. All right, so good luck. I will be joining the rooms to see how you're doing. Okay, so you can begin joining right now. Okay, Yanira, you can join a room so that we can practice the exercise. You have to join a room. Okay, everyone else, please join a room. Okay. Okay, do you understand the exercise? Yes, what rooms are in your house, mm-hmm. in your country, and your apartment? Okay, perfect. So what rooms are in your house, Elizabeth? In my house are three rooms. Three rooms, okay, perfect. What rooms? Bedrooms. Oh, bedrooms, okay, bedrooms specifically. Bedrooms. Okay, bedrooms. Okay, what about you, Brenda? What rooms are in your house besides bedrooms? In my house, are 4 rooms only. 4 rooms only, bedroom, the living room, and the bathroom. Oh, okay, 4 bedrooms. Okay, that's good. Okay, you live in a nice house. Great job, Brenda. Okay, you did really great. Thank you. Thank you very much. And you too, Elizabeth, you did really great. But remember that a room is more than bedrooms. Okay, bedrooms solamente son los dormitorios. Una casa solamente tiene al menos más cuartos, baño, bathroom, kitchen, okay. Todo eso, okay? Okay, so all that, so, but you did really great, so that was great. So I'm gonna go over to another room. So let's see. Hola, hola, hello? Hi. Are you doing the exercise? I'm just making sure. The last one? What rooms are in apartments in your country? Country. In apartment. In your bedroom. Country. In your country. In your country. Okay. What rooms are in apartments in your country, Roxana? Or in El Salvador? In my house in two
Ay, ¿cómo se dice habitación? Bedrooms. Bedrooms, ya, yeah. No. Habitación, bedrooms, ok. Bedrooms, ok, in what else? In my house, in two bedrooms. Así okay, es. There are two bedrooms, ok. In my house, there are two bedrooms, ok. Yeah. Okay, perfect. Thank you very much, Roxana. That was really great. Okay, that was perfect. Great. Okay, so yes, please, Gilberto, please help her. Okay. Okay. Se escucha cortado. ¿En serio? El internet está inestable. Ah, okay. In my house, there. Three bedrooms. Okay, three bedrooms. Okay, perfect. Three bedrooms. That's great. Okay, yes. That was great, Gilberto. That's how you do it. There are three bedrooms. Okay. Do you have more than one bathroom? One bathroom. Only one. Okay, perfect. That's good. Yeah, one bathroom is just enough. Okay, so great job, Gilberto. Great job. I give you an A+ for both of you. Okay, great job. Thank you. Okay, perfect. So, a mí no me la dio. Excuse me? No me dio la. Le dije que a los dos. Ah. Pues no entiendo. I said both of you. A ambos. Ah, bueno. No, ya me estaba diciendo cosas que son mentiras. Okay, both of you. That's ambos. Okay. Both of you means ambos. Okay. What I said was that I was giving you an A+ for both of you. Okay. A ambos le doy la A+, no solo a uno. Okay. También a ti, Roxana. A+. Yeah, exactly. Okay. So I'm going to go over from the room. But yeah, I was giving it to you as well. Okay. I just wanted to clear that up. Solo quería dejar eso claro. Okay. So let's see who else is another victim. Okay, you are with Cecilia, so did you understand the exercise? Yes. Okay, perfect. So what rooms are in your house, Cecilia? In my house is 5 rooms. 5 rooms, okay, perfect. What rooms? What rooms? Could you name them? ¿Cuáles son los nombres? Dining room, okay. Room. Living room. Laundry house. Laundry, okay. studio. A studio, okay. Yeah, that's great. Okay. Studio, okay. Bedroom. A bedroom, okay, perfect. Great job, Cecilia. Okay, great. What about you, Noria? What rooms are in houses in your country? My country, the house has 2 or 3 rooms. Okay, 2 or 3 rooms, usually a bedroom, bathroom, living room or kitchen. Living room, bathroom, and bathroom. Okay, yeah, that's great. Thank you very much, Noria. Okay, ambas tienen un A+. Okay, great job. Yeah, that was really great. Okay, perfect. Yes. Okay, so I'm gonna go see the other people. Okay, what about this? Okay. Hello. Okay. Good evening. Sandra, good evening. Okay, so you joined a little bit late, so did you got to catch up with the exercise? ¿Escuchaste que teníamos que hacer en el ejercicio? Sí, pero creo que Sandra no tiene audio. Okay, estás ahorita con el micrófono apagado, Sandra. Sí, ya le escribí, pero no. Sí, exacto, sí. Entonces tiene que ahí darle clic a mute. Tiene que unmute it. Okay, déjame ver si puedo hacer eso desde aquí. Okay. No, el micrófono no le funciona, entonces. Uh-huh. Okay. Sandra, your microphone is not working. No está funcionando tu micrófono. Ese es el problema. Okay, your microphone doesn't work. Sí, podría reiniciar. Okay, Sandra, you could restart the computer.
¿Puedes reiniciar la computadora, Sandra? It's her microphone, the problem. Okay. No sirve tu micrófono. Okay. Puedes probar reiniciando la computadora. Okay. So while we wait for Sandra to like fix this, okay, try to share the computer. Restart the computer. Reinicia la computadora, Sandra. Reinicia la computadora porque no te podemos escuchar por el micrófono. Okay, do you see the chat? I typed something. Okay, so Larissa, what rooms are in your house? In my house, are three rooms. Four rooms. Okay. Four rooms, okay. Okay, perfect. What rooms? La siguiente era, what rooms are in the country? Mm-hmm. Okay. What rooms are in houses in your country? ¿Cómo se dice normalmente? Usually or generally? Usually mm-hmm. rooms in the country, two and four rooms. Mm-hmm. Between two and four rooms, okay? Between, no. Okay, two and four rooms. Okay, that's great. La siguiente, mm-hmm. no la copié. usually. Yeah, usually, generally, okay? So what rooms are in apartments in your country? ¿En apartamentos en tu país? Usually, in room, in apartment. In apartment, yeah. Apartment, two rooms or three rooms. Okay, two or three rooms. Okay, I see. Okay, perfect. That was really great, Larissa. Muy bien. Okay, I give you an A+. Great job. Okay, perfect. So, yeah, just wait up till a little bit. I will probably end up the break rooms. Voy a terminar estas break rooms en unos minutos. Solo termino de revisar cómo están todos. Excellent. Thank you. Y pobrecita Sandra. Sí. No, ya, lastimosamente, no. Espero que nos haya entendido. Sí, porque le escribí, pero creo que no me entendió. Sí, es que casi no se puede ver. Sí, pues probablemente no me entendió. Uh-huh. Ok, entonces ahí puedes relajarte por unos minutitos. Ok. Ok, perfecto. Okay, ok, let's see the others. How are you doing with the exercise? Did you finish already? Sí. ¿Ya terminaron? Ok, perfecto. Sí, sí. Yeah. Nelson, what rooms are in your house? Three. Three, ok. What rooms? Three. Not how many. What rooms? ¿Qué habitaciones? No cuántos. Excuse me. Living room. Living room, okay. Bedroom. Bedroom. Kitchen. Kitchen, okay. Bathroom. Bathroom, okay. Only garden. Okay, garden, okay, great. What about you, Carlos? What rooms are in houses in your country? In country, in general, it has three rooms, one living room, it has one bathroom, kitchen is possible. Okay, possible, all right, no. Great. Or not. Okay, perfect. That's really great. Okay. Okay, yeah, so just remember, what rooms are in your house? ¿Qué habitaciones hay en tu casa? No how many. How many is cuántos? ¿Cuántas habitaciones? This is what rooms. Okay? ¿Qué habitaciones? You have to mention the names. ¿Qué habitación? Okay. Perfect. So just that, okay? Well, you did really great, everyone. It's okay, so I'll give you an A+. Okay, great job. Oh, okay. Thank you. Perfect. Okay, so let's go over to another room. Okay. Okay. So, do you have any problems with the exercise? What? We are talking about the topic of the conversation. Oh, okay. A topic of the conversation. Okay, that's good.
Okay, that's really good. Okay, so what rooms are in your house? What rooms are in your house? Who? Katia or he or she or me? Anyone. Well, in my house, there are four rooms, two bathrooms, the kitchen, the garden, and the sala. Okay, the living room. Dining room. Okay. Living room. Yeah, the dining room sería más el lugar donde se come. Exacto, okay. Entonces, living room sería la sala. Okay, perfecto. Atia, what about, what rooms are in houses in your country? Well, I think that... usually I see the first and two floor, and there are two, three, five bedrooms. Mm-hmm. Okay, five bedrooms. Five okay, rooms, with a dining room, a living room, with mm-hmm. one or two bathroom. Okay. A garage. I think that. Okay, that was really good. Okay. Yeah, that was really good. Thank you very much for your answer. That was amazing. Okay, so I give to everyone, I give you an A plus. Okay, todos tienen un A plus. Muy bien. Okay. Hicieron perfecto. Muy bien. Okay, so tengo que irme a otra habitación porque Allison al parecer necesita ayuda. Okay. So I will go to another room. Okay. Hi, teacher. Okay, great. So I see that Allison was asking for my help. Okay? So is there any problem? Creímos que nos había olvidado. No. Creímos que nos había dejado. Son nueve grupos. teacher, estamos trabadas con esta estructura de la oración, pero hemos concluido que la primera, what room are in your house? The answer is, in my house are two rooms. No. Porque eso sería how many, cuántas habitaciones. Y esto es, ¿cuáles habitaciones? What rooms? O sea, no son los cuartos. Sí son los cuartos, pero los nombres. No son cuántos. ¿Cuántos? O sea, Sí, ¿cuántos sería how many? Es para describir toda la casa, entonces. Pero exacto, sí. Eso me confunde porque, por ejemplo, el patio no se describe como cuarto. El garaje no se describe como cuarto. Bueno, sí, la verdad es que sí se podía describir como cuarto, sí. El yard sí, el patio sí no, pero el garage sí. Ok, pero también puedes incluir el yard, también le puedes incluir. Ok. Es como un cuarto para las plantas. Ok. Oh. Okay, no, entonces... el patio es para mí, no es para las plantas. Para las plantas. Ok. Ahí duermen las plantas. Entendimos la pregunta. Ok, sí, pero what room significa qué habitaciones, ¿no? No cuántas. Ok. ¿Cuáles habitaciones? Ok, sí, puedes decir there are five rooms, está bien, pero tienes que explicar luego las los nombres. Ok. For example... in my house are five rooms. My house has two rooms, one bedroom, one living room, one a kitchen, two jars, one garage. Okay, yes, that's great. Great job. That was amazing. Yes, sure. For sure, yeah, that was amazing. Okay, así que le doy a ambas, le doy un A+, plus, okay? Excellent. Great job, everyone. So, remember, ¿cuántos is how many? ¿Y cuáles is what? Okay? Okay, cuáles. Okay, perfect. So, we're probably gonna stop the room so that we can come back to the main section. The main section, okay? So, just wait a second. Langenisch gesehen.
tanto tiempo sin vernos. Sí, bastante tiempo. You've been hiding in Langenstein. Yeah, ya apareció el teacher, ya apareció. Yeah, I'm here now. Sorry for interrupting your happy reunion. No te recreo. Don't worry. Yeah, so all the break rooms are gonna close very soon. So let's just wait for our classmates. Okay. So well. ¿Tuvieron problemas con los ejercicios? No. No, that was very easy, right? Muy fácil. Yo sí, teacher, porque yo acabo de entrar al grupo y no tenía ni las preguntas. Oh, no las había copiado. ¿Y William no te ayudó? No, me tocó con Dulce y ella tampoco las tenía. Oh, no. It wasn't me. Sí, y luego cuando yo quería unirme al cuarto, al parecer ustedes estaban ya fuera. Ya nos habíamos salido. Sí, ya habían salido, ahí van a disculpar. Sí, creo que cometí un error es hacer muchas cuartos. Ah. La próxima vez serían de 4 personas para ayudarse entre sí. Ok, gracias. Don't worry. Pero sí, la pregunta es básicamente, what rooms are in your house? ¿Qué habitaciones hay en tu casa? Y bueno, María, ¿qué habitaciones hay en tu casa? What rooms are in your house? ¿En qué habitaciones? ¿Cuántas? No, ¿qué habitaciones? No, how many. How many es cuántas. Ajá. Los nombres de las habitaciones. No. William, how? What rooms are in your house? What room? Well, I have in my house. My house is a small house, but I have 2 bedrooms. Okay, 2 bedrooms. What else? 2 bedrooms and a big living room and also okay, a big kitchen. Room. Okay, a yes. Big kitchen. Okay, great. The both of the 2 bedrooms has a bedroom, and that's. Okay, perfect. Make it special great. Because you don't have to run to another place. Right. Yeah. Yes. Exactly. Okay. So that's really great. Thank you very much. And also. And also. Mm-hmm. Okay. Yes. And also. Okay. Sorry. Yeah. And also. Yes. I also I have a backyard in front yard. Oh. Okay. That's great. Oh, Sandra, did you fix your microphone? Okay. Sí. Ahora te escuchamos. Okay. Perfect. Okay. For fin. Sí, I'm sorry about that, all that problem. Yeah, I was trying, did you see my messages on the chat box? ¿Viste los mensajes en el chat? De reiniciar. Sí, de reiniciar, sí. Sí, sí, correcto, me reinicié. Ah, ok, perfecto, sí, ahora se escucha perfecto. Ok, muy bien. Ok, thank you. Entonces, algo para todos, que todos lo hicieron muy bien, lo felicito. Pero ha habido un poco de confusión sobre esta pregunta. What rooms are in your house? Okay. What room? Entonces, está bien decir, there are like 5 rooms in my house, 3 rooms, 2 rooms. Está bien. Porque está bien decir cuántas habitaciones. Pero me tienen que decir en específico cuántas habitaciones de cada tipo. 2 habitaciones para dormir, 2 baños, una cocina. Oh. Okay, está bien decir los números. What room are your house? Okay. Pero no es how many. How many es cuántos, ¿ok? Entonces, how many? How many. El how many estoy entendiendo como que es para preguntar de una sola cosa. Sí, cantidades, exacto. How many cantidades. Por ejemplo, si digo how many living rooms have your house. Estoy refiriéndome solamente a lo de la living room. No, pero si dice how many, ya, en ese caso sí, living room, sí. Pero decir, si es what's, how many. Pero ya cuando es el what are, ya es como cuántos espacios tengo de mi casa. Sí, exacto. Entonces tienes que decir, tengo 2 habitaciones, una cama, una... un bathroom, eso, un baño es la cosa, un baño. Por lo bedroom, por lo bedroom. Un laundry room, un kitchen, un dining room, todos esos tienen que mencionar cada una de estas cosas. Kitchen. Y si dice, sí. Es que bueno, yo cometí ese error, pero es que un poco me enfoqué en la explicación previa cuando hablábamos cuántas habitaciones tenía un apartamento y cuántas tenía una casa. Entonces, con esa explicación. Y como hablaba de country, entonces entendía que era como conversar con alguien que me preguntaba en mi país o en mi ciudad cuántas habitaciones
tienen una casa, por ejemplo, o un apartamento. Entonces, y esa fue una confusión. No, y es, la que, otra, es que está bien decir, es que está bien decir. Es que la otra es que en la cultura nuestra solo se identifican como habitaciones los dormitorios. Los dormitorios. Entonces, cuando va y preguntas por una vivienda, te dicen, ¿es una vivienda de un cuarto o de dos cuartos? Pero solo se refiere a las habitaciones de dormir. El resto son como espacios comunes. Por eso, entonces, como no es una práctica habitual nuestra, sí, realmente a mí me generó esa confusión. Ok, sí, creo que eso fue por cuestiones culturales que no entendieron. Ahí nos confundimos, Siche. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por decirme, ¿ok? Bueno, pero sí, en Estados Unidos y en otras culturas, cada uno de los lugares compartidos son rooms, ¿ok? Por eso se le llama bedrooms. Habitaciones son bedrooms, cuarto de cama o cuarto para dormir. Ah, bedrooms. Esos son habitaciones o cuartos. Se le dice bedrooms, hace una énfasis en bed, donde está la cama. Ah, ok, de dormir. Exacto, de estar bed, a dormir. Entonces, y todos los demás también son cuartos, incluso el yard, el patio es un cuarto. Y hacía la broma con ahí unas estudiantes que es el cuarto para las plantas, ahí duermen las plantas. Así tienen que verlo, ¿ok? Ahí duermen las plantas, entonces también es un cuarto. El garage, ahí duerme el carro, ahí también es un cuarto. ¿Ok? Entonces, todo es un cuarto en inglés. ¿Ok? Especialmente en Estados Unidos. Pero sí, como en la cultura salvadoreña, al parecer, cuarto significa cuarto. Creo que por eso se confundieron, pero sí. Está bien decir en cuántos cuartos tienen. Two bedrooms, two rooms, está bien. Pero tienen que especificar qué tipo de cuartos. Si tienen tres cuartos, you can say, we have three rooms. Puedes decir un bedroom, un kitchen, un living room. Okay, one dining room. Pero tienes que tienen que especificar cuántos hay de cada tipo. Tienes que nombrarlos. Okay. Entonces está bien. Esta casa tiene cinco cuartos. Teacher, pero se tiene que decir un kitchen o no se puede decir one kitchen. A kitchen. Yeah, you don't say a kitchen. Y si digo one, ya es otra pregunta. Ya si dice one kitchen, puedes decirlo, pero más que todo es para comparaciones. Generalmente las casas solo tienen una cocina, ¿no? La verdad no tiene más. A menos que sea una comparación y diga, ok, esta casa tiene dos cocinas y esta casa tiene una, ahí sí. Pero normalmente dices a kitchen. ¿Ok? Son cuestiones así de pragmática, de significados que uno entiende al practicar el lenguaje, pero puedes decir cualquiera. Okay. Por eso la pregunta para hacerla especificando esto es what rooms are in your house? ¿Qué habitaciones hay en tu casa? ¿Qué habitaciones? ¿Qué cuartos? O sea, al final en inglés es como que le da a entender a uno el decir cómo es tu casa. ¿Cuánto espacio? Sí, exacto. What rooms are in your house? ¿Cómo es tu casa? ¿Qué lugares y espacios comunes tiene? Okay. Ahí está. Bueno, incluso no necesariamente espacios comunes, también los cuartos, las habitaciones personales donde uno duerme, e incluso como dije antes, donde duerme también el carro y las plantas, el garage y el yard. ¿Vale? Entonces, todo es un cuarto en inglés. Okay. Al final es como que le está preguntando que la describa. Básicamente. Ajá. Basically, you have to describe your house, basically. If you look at the instructions, I would like for you to describe your home or your house. Okay? Aquí estaban las instrucciones. I would like for you to describe your home. Describe your home. Me gustaría que describieran su hogar o casa. Okay. Entonces las mismas instrucciones decían. I would like for you to describe your home. Okay, perfecto. Entonces, siempre pongan atención a las instrucciones, okay? Porque muchas veces ahí dice un poco más de explicación. Ok, pero sí, no se preocupen porque esto fue algo cultural. No estaban familiarizados con este tipo de habitaciones, ¿no? Pero sí, recuerden que en inglés, habitaciones es toda la casa. Toda la casa. Toda la casa. Eso significa habitaciones. Rooms. Las habitaciones para dormir, bedrooms. ¿Ok? Esta es la diferencia. Bedroom, closet, hall. Ok, perfecto. Entonces pasemos ahora a la conversación de My New Apartment, ¿ok? My new apartment. Okay, perfecto. Entonces aquí tenemos una conversación.
Necesito dos voluntarios. Who wants to read it? Yo. Okay, I will be Chris. Okay, perfect. Let's begin. Okay. Go ahead, Linda. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What it's like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, great job. That was amazing. Good pronunciation. Okay, give you an A plus for both. Ambos, okay? Hey. Both is ambos. Thank you. Okay, great job. Okay. Yes, I repeat myself with ambos so that you don't think that I'm only giving it to one person. Okay? Entonces, both is ambos. Okay, great. Okay. So, there is something I want to ask you. What is this? Does it have a view? What is this? ¿Qué significa does it have a view? Okay. Si tiene una linda vista. Una linda vista. ¿Y este apartamento tiene una linda vista? It had a great view of. Yes, it does. Tiene una linda vista del otro apartamento. No. De estos ladrillos. Esto es lo que ve ella. Another apartment. Estos ladrillos. Okay. No, edificios. Está básicamente haciendo como hablando. Irónica. Irónicamente, sí. Exacto. Está utilizando sarcasmo. Okay. Está utilizando sarcasmo. No, no es lo que dice la verdad. Entonces, ella ve, esta es su linda vista, una vista de... Sarcasmo. Sarcasmo, exacto. Está siendo sarcástica, básicamente. It wasn't sarcastic. Yes, it does. He has a great view of the apartment building. Okay, ¿quién escuchó la conversación en audio? ¿Quién miró el video ya? Hi. No. Okay. Quienes vieron el video ya pueden notar su sarcasmo en esta parte. Yes. Incluso la forma en que lo dice. Lo I have you. Yes. Okay. It has a great view of another apartment building. Yes, exactly. Yes, entonces es una forma de decir, utilizar el sarcasmo, ¿ok? Great job. Okay. ¿Alguna pregunta del vocabulario de esta conversación? No. No. No, okay. Everything okay. Everything is okay. Okay, everything is fine. Great. Okay, yes. Building. Okay, so just a second, I'm going to mute everyone because this is getting out of control. Okay, so building. The word building significa edificio. Apartment building significa edificio departamental o otro apartamento, okay, otro edificio. Building, otro edificio. Eso es un edificio, building. Okay, so you say, wow, okay, there is a building. Ahí está un apartamento, ahí está un edificio, okay? So building es edificio. Okay, so that's the word. What else? Who else have some question? Guess what? Okay, adivina qué. Guess what? Adivina qué. Es una buena expresión que pueden aprenderse. Guess what? Adivina qué. Tengo un nuevo apartamento. Okay, esa es la forma en la que habla. Okay, adivina qué. Tengo un nuevo apartamento. What is it like? ¿Cómo es? What is it like? ¿Cómo es? Es realmente hermoso. ¿Cómo es? ¿Otra pregunta? Chair. Yes. ¿Por qué what is y no how is? Oh, okay. What is like, okay? ¿Cómo es? Esa es la frase como se le dice
de forma natural en inglés, ¿ok? What is it like? What is it like? ¿Ok? What is... ¿Cómo es la casa? ¿Ok? So, how is it like? How is it like? Suena bastante bien, pero no es la forma correcta de preguntar esto. How is it like? Puedes decir, it's comfortable. Comfortable. Or you can also say, it's nice. It's luxurious. Okay, it's a big house. Okay, it's a... Yeah, okay. So basically, the difference between how is it like and what is it like is that what is it like es cómo es la casa así de ya físicamente, okay? Cómo es la casa físicamente, tiene es bastante grande, tiene tantos cuartos, bla 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 bla. Y how is it like es como cómo es la casa, pero así de cómo la siente uno, la siento confortable, la siento cómoda, la siento bonita, la siento genial. O sea, cuando utilizas how, en este caso es cómo la encuentras tú. No cómo es físicamente. ¿Cómo es tu casa para ti? Podemos decir mucho, mi casa es la mejor. Our house is the best. My house is the best. ¿Ok? Probablemente otros no piensen lo mismo, pero nosotros sí. Eso sería how is it like. ¿Ok? Y what is it like? Lo físico. ¿Ok? ¿Cuántos cuartos tiene? Y todo eso. ¿Ok? Entonces, recuerden algo que les decía en las clases pasadas. No intenten traducir literalmente todo, porque en inglés van a tener diferentes expresiones. Por ejemplo, la más común. I'm 24 years old. ¿Ok? I am. En español eso traducido literal sería soy 24 años. En español decimos tengo, I have. Pero en inglés no dices tengo. En inglés dice soy. Am. Sí, I'm 24 years old. I am 24 years old. Entonces, algo que una expresión en español... Puede, en algunos casos es lo mismo que en inglés. En otros casos es una expresión completamente diferente. Entonces, no hay que traducir literalmente. ¿Ok? Entonces, solo apréndanse. Por ejemplo, si en español dices, ¿ok? ¿Cómo es la casa? Apréndanse que en inglés es, what is it like? ¿Ok? ¿Cómo es? What is it like? Esa sería la oración, la pregunta natural. Okay. What is it like? No es la traducción literal. Okay. Teacher, ¿sí? Por ejemplo, si me hicieran la pregunta how is it like, yo podría decir es muy acogedora, es muy exacto, cálida, sí. Es muy fría. Exacto, perfecto. How is it like? En inglés, eso, obviamente, en inglés, pero se refiere a las condiciones que genera de bienestar. Exacto, eso sería how is it like. Lo que uno siente en la casa. Okay. O sea, que how es como el valor sentimental de lo que tiene uno, de la exacto, casa. Sí. Y lo otro es la apariencia. Físico. Sí, la apariencia, exacto. La apariencia. Uh-huh. Okay. Sí, esas son las diferencias, ¿sí? Una consulta, cuando decimos what is it like? What es cuál o cómo... tiene bastante significado dependiendo de la oración. Okay. Pregunta. Pero se supone que en la casa porque estamos hablando de una casa, pero si estamos hablando de otro tipo de edificación, es lo mismo. What is it like? Si sí, incluso una cabaña, sí. Cualquier objeto, cualquier cosa, incluso choza, personas. Cualquier cosa. Ajá, incluso personas. Porque... Puedes utilizar okay. What is it like. Entonces, es, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es algo? Sí, okay. ¿Cómo es algo? ¿Y el house? Lleva el house es más como algo sentimental, o cómo lo encuentra uno. ¿Y la escritura es house y que la no. Is o está repetido? House. How is it like? Okay. El problema es que aquí tenemos el what es what is. How's what it es like? Es lo mismo que decir what how's is. It like? How's it like? Lo que pasa es que esta es la forma en la que hablan los americanos. Ellos utilizan muchas contracciones porque les da pereza hablar. Okay? Uh-huh. Entonces nos dicen how is. Okay. Dicen house. Very lazy in the, sí, son very muy lazy in the way to speak. Yeah. Sí, exacto. Por eso cuando yo les digo how are you doing?
Por eso yo les intento hablar así, porque es la forma en la que les van a hablar. Ni terminan de decir todas las letras. Ellos son tan perezosos que todo le contraen. Entonces, ese es mi tema. Ustedes aprenden, how are you doing, everyone? Y eso jamás lo van a escuchar. Lo más que les pueden decir, hello, everyone, how are you doing? I hope you're doing fine, blah, 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 blah. Okay, they're going to speak really fast and then you will not be able to understand. Just like right now. Justo como ahora. Okay. Es, por eso tienen que acostumbrarse a escuchar el inglés rápido. Okay? El inglés natural. Obviamente, si no entienden, pueden hacer que repita. No hay ningún problema. Y puedo decirlo más lento. Pero intenten practicar escuchando inglés real. ¿Ok? Yeah. Y okay. Por inglés real no me refiero a películas. Esas cosas no son inglés real. Eso es más falso que saber qué. Jamás lo van a... O canciones. Listening music. Muchas personas piensan que escuchando canciones o viendo películas van a aprender inglés. Y eso es una gran mentira. Mejor oímos noticias. Noticias es mejor, porque es inglés real. Okay, pero películas y canciones, eso nunca van a aprender. De canciones, lo único que van a aprender es a querer suicidarse. Teacher. Porque de esas son las canciones. Teacher. ¿Sí? A mí me funciona por mi trabajo escuchar conferencias o ponencias. Exacto, sí, eso es perfecto. Me obliga a aprender vocabulario sobre mi trabajo. Y sobre los contenidos. Me cuesta porque la gente siempre habla rápido, pero suelen ser más pausados y eso me ayuda también. Sí, exacto. Sí, en el caso de eso, YouTube es muy bueno para encontrar material de ese, porque incluso pueden ralentizar el habla de las personas. No sé si han visto eso, que le pueden cambiar el tiempo a los videos. Pueden ponerle normal, pueden hacerlo el doble rápido. La mitad de rápido, pueden hacerlo más lento. Así que si creen que hablan muy rápido, pueden hacerlo más lento fácilmente. Pero creo que esto, más que todo, se puede hacer en la computadora. En celular creo que también se puede, pero es más difícil encontrar la opción. Así que pueden intentarlo, ¿no? Y vean este... Okay. Bueno, si les gusta videos graciosos o cosas así, vean algo que les guste. Pero que sea en inglés y pues... Pero en inglés. En español, está bueno. Pueden ver su título en español, no hay problema. Pero el audio siempre en inglés. Pero nada de películas ni nada de canciones, ¿ok? Eso no les va a ayudar nada. ¿Ok? Entonces, My first option always have been country music. Okay, country music, okay, that's good, yeah. But you're not gonna sing country music to your boss. But in the pop way, that sounds very good. Yeah, it sounds really good. It's okay. Ustedes pueden escucharlo. No les digo que ya no escuchen canciones nunca jamás, ¿no? Si les gusta ese tipo de canciones, escúchenlas para desahogarse, para relajarse. Yeah. La canción, ¿no? Desestresarse. Pero no estén que esta palabra no entiendo. Buscar las letras o cosas así. Y piensan que van a aprender así. No. Se van a aprender así. Yes. And read books, it's a good option. Sí, definitivamente leer libros es una muy buena opción. Okay, y lo que deben enfocarse es no en entender cada palabra. Si buscan enfocarse en entender cada palabra, nunca van a terminar. Van a terminar con una gran lista, más grande que su diccionario, y van a ir por la página 50 y es de 100 páginas el libro. Así que se termina como el de Open English. Como el guacho. Sí, ay no, esa cosa no. Sí. La verdad es que incluso curso de inglés corporativo les ofrece muchas más clases que Open English. Open English es puro un sistema solo en línea. It's fake. It's sí, exacto. Fake. Sí, la verdad, yo conozco de eso y solamente le dan creo que 10 clases al mes. Y aquí ustedes reciben como 20. Sí, entonces es bueno, no digo que sea falso, pero siento que está demasiado caro para lo que ofrecen. Okay, así que aprovechen que están en este curso. Sí, okay. Aprovechen. Y lo que les dije antes, vean los videos, vean todos los ejercicios de la plataforma antes de mis clases para que solo vengan no aprender lo mismo los videos. Porque esto es lo mismo los videos.
sino que hacer sus preguntas. Ok, yeah. Thank you very much, William. Okay. Recuerden. Teacher. ¿Hay algún problema si yo entro tarde a la clase? Porque ahora estaba a tiempo, pero hay veces que vengo un poquito pasada a las 9 y para entrar aunque sea un rato y no perdérmela. Sí, claro, no hay ningún problema. Incluso recuerda que todas las clases están grabadas y subidas a YouTube. Y si quieres el link, pues no sé si ya me mandaste ese mensaje en WhatsApp. Sí, ya okay, pedí en WhatsApp que me enviaran las clases que tuvieran ahí. Ah, ok, perfecto. Entonces, mándame un mensaje privado y yo te lo mando, ¿ok? Ok, gracias. Estoy haciendo. Entonces, porque si no se van a confundir todos y lo importante es la plataforma. Si no la hacen, no se van a graduar de este curso, no van a pasar al siguiente. ¿Hasta cuándo llega este curso? Son 4 semanas, esta es la semana 2, así que tenemos... Y 2 semanas. ¿No? 2 semanas más esta, y tenemos que terminar 4 secciones. ¿Ok? Sí. Okay. Entonces, a esta velocidad, ¿sí? Sí. Someone needed to ask me something? ¿Alguien necesitaba preguntarme algo? Yo. ¿Sí? Estaba en la plataforma y ya terminé la unidad 1, y en teoría los exámenes 25 de 25 y todo bien, ¿verdad? Pero en el progreso me sale como que no cumplí con el porcentaje indicado. Mm-mm. Me sale el 75% y en teoría todo me salió bien. Mm-hmm. Sobre eso, para cuestiones de problema, debido de que estas clases solamente son de 1 hora, y bueno, casi siempre nos pasamos un poco más por cuestiones de que solucionar las dudas y todo, para cuestiones de técnicas, de cosas técnicas de la plataforma, es mejor si lo hablamos por WhatsApp. Así okay, todos se pueden enviar screenshots, pueden, y así utilizamos este momento para discutir problemas del inglés, ¿no? Problemas ya que no son técnicos, porque la plataforma, hasta donde he visto los mensajes de WhatsApp, falla mucho. Así que probablemente solo sea un problema interno de la plataforma. Okay, entonces ahí vamos a ver si todos tienen el mismo problema, pues ya sabemos qué pasa, pero de esta forma sí, solo tienen 1 hora, sepan aprovechar, ¿ok? Entonces, somos como 40 participantes en el grupo y normalmente solo nos conectamos como 20, pero vieron qué es lo que pasó ahora. Los puse en parejas y pues se hizo todo un caos. Porque son demasiadas personas. Sí, entonces voy a hacer grupos más grandes, pero esto es lo que sucede. Tenemos que buscar una manera de no perder el tiempo, ¿ok? Porque estas clases son muy importantes para ustedes. Son para practicar, para resolver sus dudas, no para aprender. Y así los que somos hablantines hacemos hablar a los que están ahí algo calladitos. Exacto. Y les voy a decir algo que les va a ayudar mucho. ¿Quién es conmigo, William? Por ejemplo, las preguntas que teníamos hace poco, que son estas. Okay. Veamos estas preguntas. Muchos dicen que no les pusieron atención y no se recordaban de estas preguntas, ¿no? Sí. ¿Saben que estas mismas preguntas están en la plataforma? Sí. Las mismas preguntas están en la plataforma y normalmente están en los videos. Sí que nos están. No, bueno, sí. La verdad, sí. Okay. No. Los videos tienen su parte de discussion y ahí tienen que responder estas preguntas. Okay. Si tienen la indicación del video, pueden, ¿cómo se llama? Responder estas preguntas de discussion y pueden utilizar este momento de las clases en línea, pues es el momento para resolver sus dudas, preguntar cosas, no venir y a teacher, ¿cuál es la pregunta? ¿No? Porque si muchas personas vienen tarde, entonces está bien. Pueden venir tarde, ustedes pasan ocupados, no hay ningún problema. Pero si ustedes ven los videos, hacen los ejercicios de la plataforma, anterioridad de antes de la clase, no van a estar perdidos. Entonces, después fácilmente van a entender qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Venir adelantaditos. Ir adelantaditos, exacto, sí. Ajá, entonces, estas no son clases personalizadas, no 1 a 1. Si le diera 1 a 1, eso fuera genial. Yo la verdad es que así trabajo con mis otros estudiantes. Yo le doy 1 a 1.
pero la, ¿sí? En esta compañía de inglés corporativo, lamentablemente tenemos muchos compañeros y no puede realizarse así. Así que sí, hay que enfocarnos en resolver dudas y preguntas. Y creo que lo, okay, sí, creo que lo recomendable sería de que los demás, o todos, veamos los videos primero exactamente así para adelantar la clase. Y ya después sabemos que una viene por orden, pues usted la va dando por orden. Y ya con, en base a lo que ya vimos, solo aclaramos conceptos. Sí, exacto. Uh-huh. Les voy a dar un consejo. En todos los videos, el licenciado Sáenz les dice, les hace unas preguntas, dos o tres preguntas en todos los videos. Anótenlas, porque esas preguntas son las que vamos a responder durante estas clases. Okay. Ya les di copia a todo lo que vamos a realizar en las clases. Okay. Okay. Todo esto de los videos, solamente de forma escrita. Okay. Entonces, sí, es lo mismo de los videos, no van a encontrar nada nuevo. Entonces, no tienen que esperar de que teacher puede mandarme la presentación. Sí puedo mandárselas, pero la plataforma misma ya lo tienen. Sí. Okay. Esto solo lo estoy haciendo más simple para practicarlo. Esto están los videos. Entonces, miren los videos y tomen nota de las preguntas. ¿Ok? No las contesten, okay, sí, si no tienen tiempo, se pasan muy ocupados, no las contesten. Pero al menos tomen nota, ¿ok? Tomen nota de las preguntas para así ya saben qué les voy a preguntar con anticipación, ¿no? ¿Ok? Entonces sí que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues creo que eso sería todo por hoy. Para preguntas técnicas, de nuevo, por WhatsApp, creo que podríamos ayudarnos entre nosotros por WhatsApp mejor. Así que, más que todo, estas clases en línea para dudas, discusiones del inglés, ¿ok? Okay. Está bien. Okay, thank you. Y para la próxima clase vamos a ir mucho más rápido porque ahora solo cumplimos un objetivo y tenemos que cumplir dos. Okay. Así que, sí, próxima clase con todo, ¿ok? Bueno, pues entonces pasen muy buenas noches. Felicidades, hicieron excelente esta clase, así que felicidades, ¿ok? Lo hicieron genial. Cuídense mucho y pasen muy buenas noches. Thank you. Bye. Okay, bye bye. Thank you. Good night. Goodbye.